Vale. No ha sido cosa mía. Vale. Hostia, pero ha sido una movida lo de antes. O sea, por toda la puta cara, ¿sabes? ¡Hala! No más impuestos, se mata la cierta. Podía pasar. Vale. Y por lo que sea, parece ser la última misión, porque el otro creo que se me ha bugueado o algo ha pasado ahí. No lo tengo muy claro. Ahí está. No, pues sí. Sí. Toma por culo. Vamos a hacer la principal a ver si, yo qué sé, pasa algo.
Vale. Siento haberte dejado. Fue un pequeño malentendido. Los males se van sumando. Ah, pardiez. Lo siento, amigo, es culpa mía. No quería llamar la atención de los españoles. Oh, no pasa nada. Desgraciadamente, los soldados me confiscaron el azúcar. Y tu correo. ¡Mierda! ¿A dónde han ido? No tengo ni la más remota idea. Supongo que esos amigos lo sabrán, pero no entenderán mi perfecta dialéctica, así que es mejor que no pregunte. ¡Mierda! Muy bien, sigámosles y recuperemos mis magas. ¿Y mi azúcar? Pero si te sobra la dulzura. Ya veremos qué ocurre. Sí, sé cómo funciona la vista de águila. Sí, sé cómo funciona la vista de águila. No te molesta que vaya contigo, ¿verdad? No si cierras el pico y te mantienes oculto. ¡Por ti! ¡Que tú ardes de pasión por mí! ¡Bonnet! Creo que le estoy cogiendo el tranquillo a esto. ¡Silencio! ¡Me temo que nos persiguen! ¡Atrás! Quizá debíamos separarnos para confundirnos. Es la mejor idea que has tenido hoy. Buenos días, señores. Llegan tarde. Sí, señor. Lo sentimos mucho. Nuestro capitán nos ha retrasado. ¿Te gustaría comprar un reloj? ¿Quiere al capitán Mendoza? Sí, señor. Arden deseos de conocerle, pero debe asistir a una ejecución, señor. ¿Una ejecución? ¿Cómo me gustan? Muy bien, señor. Cuando suene la campana podemos asistir, si quiere. Me encantaría. Sobre todo si es Mendoza quien acciona la trampilla. Me debe dinero por unos esclavos que le vendí. Por supuesto, señor. El capitán Mendoza le pagará. Tenemos azúcar y otras mercancías para vender. Excelente. Vale. La campana, señor. La ejecución va a comenzar. No perdamos tiempo. Sí, vamos. De primera, excelente. ¿Qué hiciste? ¡Oh, qué placer! No dan vuelta ni nada, me cago en la puta. Ah, bueno, gracias. Por aquí. ¿En serio? ¿Cuánto durará esta ejecución? No puedo estar todo el día esperando por el capitán. Oh,
Será solo un momento, señor. El capitán solo tiene que ahorcar al hombre y después le pagará. No quiero reales. Quiero mercancía. Cosas que pueda vender. Tabaco, ron, azúcar. Sí, sí. Tenemos un azúcar excelente. Le robamos unas cajas a un inglés gordo anoche. Hijo de puta. ¿Un inglés? Sí. Azúcar de Barbados. Muy bueno. Lo guardamos en el castillo después de que aquel hombre empezase una pelea. Huyó dejándonos todo el azúcar. Es un buen comienzo. ¿Puedo acompañarlo hasta allí? No, señor. Creo que el capitán Mendoza se lo enviará. Ya lo verá. Dios santo. Ese segundo su capitán Mendoza. No, señor. Es el tiburón. Trabaja para el gobernador Torres. ¿Qué coño le ha pasado a las texturas de este señor? ¿What? Es que ningún hombre va a mostrarle cómo se ama a una Vale. No, 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 no. Lo siento por el azúcar. Solo tengo dos manos. Oh, no pasa nada. Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable. ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas. Luego volveré a Barbados, al tedio de la vida doméstica. El tedio no te conviene. Navega hacia Nassau. Vive la vida según te apetezca. ¿No dicen que Nassau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido. Sórdido no, liberado. Oh, Dios. Sería toda una aventura. Pero no, no, soy marido y padre. Tengo responsabilidades. En la vida no todo es ocio y placer, Duncan. Oye, Bonnet. En realidad me llamo Edward. Duncan solo es un apodo. Ah,
nombre secreto para tu reunión con el gobernador. ¿El gobernador? Creo que ya le he hecho esperar demasiado. Vale, ¿puedo terminar ya la...? ¿No? Vale. Hacia Boston con mi padre cuando tenía... Good morning. Duncan Walpole de Inglaterra para ver al gobernador. Creo que me está esperando. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿El... cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Y de este normal. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos, franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... respetable. Llévame ese señal. Sé indulgente con él. Saludos, caballero. Debes de ser Duncan Walpole. ¿Es lo cierto? Sí, así es. Eso creía. Woods Rogers. Un placer. Lo mismo digo. Veo que mi esposa es horrible para las descripciones. ¿Perdón? Mi esposa. La conociste hace unos años en la mascarada de Percy. Ah, claro. Dijo que eras endemoniadamente bello. Sin duda, para darme celos. Julian, ha llegado nuestro invitado de honor, el señor Duncan Walpole. Ah. Julian Ducasse. Espero que tu conversión a nuestra orden sea sincera. No me gustan los asesinos. Y los mentirosos, menos. Espero cumplir tus expectativas. ¿Qué tal un poco de ejercicio, Duncan? El viejo todavía no está listo. Tienes mis dos mejores pares de pistolas, Duncan. Trátalas con cuidado. Si tuviera 8, las trataría como a mis hijos. Pega unos cuantos tiros, familiarízate con ella. Una vez combatí junto a un hombre que llevaba 9 encima.